En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas hemos reestructurado el tejido social a través de Comunidad Modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan con Médico en tu Casa. Y con Sí Alimenta brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Jueves 24 de agosto del 2017. En 12 años han desaparecido 50.000 michoacanos de manera forzada. Desecha Justicia Federal amparos contra cierre de huertas de aguacate. Llega a su fin el Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia penal. Hay déficit de especialistas en clínicas de salud en el interior del estado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. En 12 años han desaparecido 50.000 michoacanos de manera forzada. La información es de Yasmín Ferreira. En Michoacán han desaparecido del año 2005 a la fecha, de manera forzada, cerca de las 50.000 personas. Gerardo Rodríguez, integrante del Frente Nacional de Lucha y Socialismo, informó que debido a la lucha social que han emprendido muchos de sus compañeros, son perseguidos y detenidos por el Estado mexicano y desaparecidos. A nivel nacional suman, según las estimaciones del Frente, más de 350.000 desapariciones forzadas en diferentes regiones del país. El Estado de Sinaloa encabeza la lista negra de detenciones y desapariciones de luchadores políticos y sociales, con 100.000. Le sigue Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. El próximo 30 de agosto se conmemora el Día del Desaparecido y por ello se realizarán diversas actividades y movilizaciones en varios estados del país. Yasmín Ferreira, respuesta. Apoya CONACYT dar valor agregado a producción agrícola de Michoacán. Tere de la Torre con el detalle. Si bien Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción agrícola y en valor de su producción primaria por 64 mil millones de pesos, que es la derrama económica por exportación y por venta en los mercados, tanto del país como al exterior, aún está muy atrás en cuanto a valor agregado de esta producción primaria. Por ello, Gobierno Estatal, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e instituciones científicas han debido orientar esfuerzos y tareas para potenciar esta producción, así como resolver las necesidades mediante la transferencia de tecnologías y la ciencia aplicada. Federico Graef, director de CONACYT, Región Occidente, acudió este día a Morelia a revisar los avances de proyectos de innovación tecnológica en este caso, el del referente a la cadena productiva de mango y para atestiguar la firma de convenios para el impulso de las cadenas agroalimentarias en Michoacán. El funcionario federal dijo que la autosuficiencia alimentaria es un tema permanente dentro de las tareas innovadoras de despertar las vocaciones agrícolas de cada estado y generar corredores tecnológicos en el país. Michoacán, reconoció, se ubica también entre los 10 estados primeros de México en cuanto a superficie sembrada. En el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario, CIDAM, Raúl Gerardo Obando Rodríguez, a su vez, coordinador de investigación, innovación y vinculación del Instituto Nacional de Investigación Forestal y Agropecuaria, INIFAP, definió que Michoacán presenta dos rostros, uno el de aguacates, berries y producción con alto rendimiento, y el otro las necesidades alimenticias de la población indígena y también de la población marginada, que abre la ruta a potenciar el trigo y los granos que son importantes en la mesa y sacarles provecho. Francisco Huergo Maurín, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, recordó que por sobre las remesas que ingresan al estado y aún más por encima de la derrama económica que deja el turismo, el sector agrícola sigue siendo la actividad primaria y la que más recursos ingresa al estado.
Actualmente Michoacán cuenta con 120 cultivos que dan no solo identidad, sino que demuestran el potencial productivo y la gran riqueza del estado, pero se ha consolidado en el país con 20 productos que ocupan el primer lugar nacional, además de que se exportan productos del campo a 41 países con rendimiento de 64 mil millones de pesos. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, Semarnat reconoce que no hay coordinación con otros estados de la República en lo que se refiere al medio ambiente. La información con Carla Ayala. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, aceptó que las delegaciones de la dependencia federal no trabajan interinstitucionalmente con los estados y municipios en los temas relacionados con el medio ambiente. En la inauguración del primer taller regional sobre el fortalecimiento de las capacidades subnacionales y sus aportaciones para el cambio climático, el delegado de la dependencia federal en Michoacán señaló que en el tema del medio ambiente no hay una línea entre las acciones del gobierno federal y desde lo local. En ese sentido, comentó que para la nación es importante el medio ambiente. Y así quedó demostrado con los compromisos que asumió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en foros internacionales. Sin embargo, para los estados, la escala es diferente. Según el delegado, desde los estados y municipios no se asume el liderazgo que tomó México y por eso no hay similitudes en prioridades de necesidades, aunque el cambio climático atente contra la seguridad de los mexicanos. Asimismo, comentó que en Michoacán hay una coincidencia de intenciones a favor de la naturaleza, la cual tiene que ver con establecer tasa cero de deforestación. Misma acción que no resultó por la unificación del trabajo, sino por la voluntad de cada uno de los gobiernos. Carla Ayala, respuesta. Y desecha la justicia federal amparos contra el cierre de huertas de aguacate. Carla Ayala con el detalle. El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna García, informó que fue desechado un amparo más de los interpuestos por los aguacateros que se sintieron ofendidos con los operativos de desmantelamiento de huertas ilegales en Michoacán. En entrevista, el funcionario recordó que fueron en total 16 amparos, de los cuales 12 ya fueron desechados por los jueces federales. Uno de ellos fue notificado el día de ayer y corresponde al interpuesto por el exdiputado federal Arturo Vázquez en la zona oriente. Finalmente, anunció el secretario Luna García que es necesario firmar el convenio de colaboración con la Semarnat para dar certeza jurídica a las acciones que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha emprendido en materia de conservación de bosques. Y aunque el gobierno federal dio su aval, hasta el momento no hay un tratado que evite las confrontaciones entre los aguacateros de Michoacán y el gobierno estatal. Carla Ayala, respuesta. En otros temas, llega a su fin el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ahí estuvo Alejandra Martínez. El Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal realizó una inversión bipartita entre Estado y Federación por el orden de los 350 millones 700 mil pesos para 18 proyectos y dar paso a la aplicación del modelo. Aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno en el Estado, Adrián López Solís, durante la 74ª sesión ordinaria pública para extinguir el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y con ello transitar a una nueva etapa. A un año de haber empezado con la etapa de implementación, López Solís afirmó que lo que corresponde a Michoacán se encuentran satisfechos por haber cumplido en tiempo y forma. Añadió que el éxito del modelo dependerá de su evaluación, ajustes y seguimiento, así como enfrentar los retos, solventar las deficiencias y observar con ojo crítico la base de actuación de quienes en principio conforman un engranaje de una maquinaria que sin el adecuado funcionamiento de una de sus piezas, la marcha de las demás se verá afectada o simplemente no funcionará. Al respecto, precisó que la inversión bipartita entre Estado y Federación por más de 350 millones de pesos en 18 proyectos se desglosó, en 9 de ellos enfocados a la infraestructura inmobiliaria y de tecnologías de la información.
6 más en la construcción de instalaciones del nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, Uruapan, Tosa, Zamora, además de otros 3 proyectos de equipamiento y conectividad para las regiones de Morelia, Zitácuaro y Zamora, que benefició al Poder Judicial, a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto de Defensoría Pública. Y sigue creciendo lamentablemente el cáncer cervicouterino en México. Jessy Aguirre con el detalle. Una de cada 10 mujeres que fallecen en México son a causa del cáncer cervicouterino al no realizar una detección oportuna. Por ello se realiza la semana de sensibilización intensiva del cáncer de cuello uterino en el Centro de Salud Urbano de Morelia, donde se espera realizar cerca de 9,000 detecciones y tamices, señaló Lázaro Cortés Rangel, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Morelia. En ese sentido, refirió que con la finalidad de prevenir y detectar el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama entre las mujeres michoacanas, en el menor tiempo de espera, se inauguró el consultorio 32, en el cual se tratarán temas de salud reproductiva y detecciones de cáncer cervicouterino. Señaló Lázaro Cortés Rangel que son alrededor de 4,000 mujeres las que mueren al año a causa del cáncer cervicouterino, el cual está relacionado con el virus del papiloma humano, el cual también se harán detecciones en este nuevo consultorio. El último registro que se tiene de muerte de mujeres por cáncer en el estado de Michoacán fue en 2015, donde 141 mujeres murieron a causa del cáncer, y asimismo señaló que el año pasado fueron detectados 52 casos, y en lo que va del año se han detectado 36 de algún tipo de cáncer, los cuales al ser detectados a tiempo se encuentran en tratamiento. Por último, realizaron la invitación para que acudan las mujeres a realizarse el examen o tamiz para detectar posibles casos de cáncer y ésta sea detectado a tiempo y sea curable. Jessica Aguirre, respuesta. Y siguiendo con temas de salud, el titular precisamente de la Secretaría de Salud en el Estado, Elías Ibarra, aseguró que hay déficit de especialistas en las clínicas del interior del estado. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. Las condiciones laborales y el salario son las principales causas de la falta de médicos especialistas en las unidades médicas en el estado, afirmó Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud. En ese sentido, refirió que si bien el salario de un especialista es generoso, muchos de ellos no prefieren contratarse al sector salud, ya que ganarían más en su área de trabajo particular. Además de que la marginación de algunas zonas, principalmente en Tierra Caliente, en donde señaló que se ha mandado a personal, pero que prefieren regresar debido a las condiciones ambientales y sociales, las cuales consideran no les ayudarán a posicionarse en un mejor puesto. Por ello indicó Ibarra Torres que se tiene un déficit de personal de médicos especialistas y refirió que si bien no tienen una cifra oficial, esta es variable porque es dependiendo de la particularidad de cada hospital, ya que en algunos faltan anestesiólogos, ginecólogos, cirujanos pediatras, entre otros. Por otra parte, refirió que el hecho de que ya no salgan tantos egresados de la Facultad de Medicina también les ha afectado, ya que no llegan tantas personas a querer presentar su servicio social en alguna de las unidades médicas con las que se cuenta en el estado, por lo que se hacen esfuerzos para abatir el déficit de personal que se tiene. De igual manera refirió Ibarra Torres que no es una cuestión que se pueda negociar, ya que si anteriormente egresaban alrededor de 2,000 alumnos de la Facultad de Medicina y ahora solo poco más de 400, es debido a las restricciones para que la institución lograra la acreditación, por lo que no les corresponde a ellos y buscarán otros mecanismos para contratar personal faltante. Jessica Aguirre, respuesta. Y se lleva a cabo el segundo Congreso Nacional para el personal de servicios generales y administrativos del sector salud. Ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre. Con la finalidad de capacitar al personal que se desempeña en el sector salud en el estado, en la universalización de los servicios de atención a la salud, se realizó el segundo Congreso Nacional para el Personal de Servicios Generales y Administrativos del Sector Salud de Michoacán. En ese sentido, Fabio Mesa Alfaro, secretario general de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, señaló que la sociedad ha crecido y de igual manera han crecido y evolucionado las enfermedades. Por ello es que este Congreso Nacional abordará temas que tengan que ver con la universalización de los servicios en salud para la atención individual y colectiva de los pacientes que llegan
van a requerir un servicio de atención. Por su parte, Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en el Estado, reconoció la labor que realizan los trabajadores del sector salud en los 130 centros de salud y 28 hospitales con los que se cuenta en el Estado, y le refrendó su compromiso para seguir apoyando a mejorar las condiciones laborales de esos trabajadores. De igual manera, señaló el secretario de Salud que se va por 8 mil millones de pesos de presupuesto para el sector salud en el Estado para cumplir con las necesidades que se requieren, de ahí que debe existir coordinación con el Congreso del Estado para que presupueste recursos extra y acorde a las necesidades que se requieren. Por último, reconoció la labor que desempeñan los trabajadores de salud y asimismo se realizó la entrega de reconocimientos a trabajadores del sector social por su trayectoria al brindar servicios de salud a la población michoacana. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, crece por debajo de la media nacional las remesas en Michoacán. La información es de Yasmín Ferreira. Las remesas familiares recibidas en el estado durante el primer semestre del año incrementaron un 5.2% por debajo de la cifra estimada a nivel nacional de 5.9%. Eleodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas de Michoacán, informó que estos primeros 6 meses del año Michoacán recibió más de 1.400 millones de dólares por este concepto. La disminución que se tuvo a comparación de la cifra nacional obedece a las medidas restrictivas al ingreso a Estados Unidos, así como la apreciación del peso frente al dólar. Entra sonido. Suman 36 municipios los receptores de las remesas de los paisanos en los Estados Unidos, siendo Morelia el que mayor captación tuvo con 169 millones de dólares. La llegada de remesas a Michoacán se ubica por arriba de las de Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla. Yasmín Ferreira, respuesta. En otros temas, rectoría permanecerá cerrada para evitar tomas ilegales del SUEUM. El detalle con Tere de la Torre. Rectoría de la Universidad Michoacana permanecerá cerrada hasta que SUEUM libere de manera permanente el edificio. Así lo dispuso la autoridad nicolaita a partir de este jueves para evitar más tomas ilegales. De acuerdo al rector Medardo Serna González, no se puede estar trabajando de manera intermitente, con 4 días de paro y un día intermedio sin manifestación. El jefe nicolaita refirió que el Sindicato Único de Empleados ha estado provocando y a través del chantaje está provocando, y muy diferente es la actitud de la autoridad universitaria a la de los SUEUMistas. En tanto, la autoridad ha mostrado su disposición al diálogo. En tanto, en sedes alternas trabajará el personal y funcionarios de rectoría, dijo, por lo cual ha girado instrucciones para que todos los empleados acudan a seguir laborando en las sedes alternas facilitadas por las dependencias académicas para no detener el trabajo administrativo. Esta medida se derivó porque el SUEUM, cuyos miembros iniciaron de nueva cuenta toma indefinida de la Torre Nicolaita el pasado martes, en demanda del pago de ayuda sindical a empleados no contemplados en el padrón, pero soltaron este jueves para hacer llegar al rector el emplazamiento a huelga para volver a tomar mañana viernes. Y es por ello que también aclaró que si bien hizo cambiar las chapas de las puertas del inmueble, no es el asunto fundamental, sino mantener el trabajo sin que éste se vea afectado por las tomas que impiden trámites como inscripciones, convocatorias a profesores, pagos y otros más, por el cual advirtió no se puede estar en una situación de intermitencia a capricho de otras voluntades que están afectando a la institución. El rector reiteró estar dispuesto al diálogo responsable, sin presiones y sin tomas, y señaló que si la dirigencia SUEUMista decide entrar al diálogo, que deje de lado las tomas y las afectaciones a terceros, pues mientras sigan este tipo de manifestaciones y amagos, no habrá plática. Pues dijo que no va a dialogar en situaciones de desventaja ni de presión, además de que señaló que habrá castigos para los paristas. A diferencia de pasadas tomas, esta vez el trabajo y labores no se han detenido. Teresa de la Torre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen jueves. Estén pasando todos ustedes. Les saludo con el gusto de siempre, con el afecto de siempre también. Bueno, en esta semana, en el seno de la Universidad Michoacana, se dio un acontecimiento importante. Es el que tiene que ver con la llamada toma de nota que se le da por parte de la autoridad en materia laboral a nivel Michoacán,
a un sindicato alterno de empleados en la Universidad Michoacana. ¿Esto qué tiene de particular? Bueno, es que habrá que recordar que en la Universidad Michoacana hay dos sindicatos, el de empleados y el de profesores. El de empleados, pues la mayor parte de su tiempo ha sido liderado por el señor Eduardo Tena Flores. Y pues la verdad, siendo lo más objetivos que sea posible, pues no puede uno dejar de reconocer que el señor Tena Flores tiene que ser medido en función de un parámetro, repito, muy, muy objetivo, muy frío. Para los trabajadores de la universidad, Tena es un dios, ¿eh? Lo adoran. ¿Por qué? Porque les ha conseguido una serie de prebendas y de canonjías y beneficios que difícilmente tienen en otro sindicato. Hay que decirlo también, los empleados de la Universidad Michoacana, la mayor parte de ellos, dicho con todo respeto, pues es gente sin mucha preparación académica, gente que, bueno, pues con terminar la primaria puede acceder a una plaza en la Universidad Michoacana y ganan en promedio por lo menos el doble de lo que ganan en las mismas plazas de otros niveles, por ejemplo, de gobierno del estado, de ayuntamientos. Por poner un ejemplo simplemente, un trabajador de limpieza, digamos, de los de más bajo nivel en la Universidad Michoacana que forme parte del sindicato, gana el doble de alguien que hace ese mismo trabajo en gobierno del estado. En la Universidad Michoacana tienen una serie de canonjías como muchas más vacaciones que la gente de gobierno o de los ayuntamientos. Tienen prestaciones como canastas mensuales, muy buenas canastas que no tienen los sindicalizados de otros niveles de gobierno. Es decir, si lo medimos por ahí, pues la verdad es que Tena ha sido un gran líder. El problema es que lo ha hecho en base no solo a chantajes y presiones, sino de manera también muy opaca, muy falta de transparencia, porque pues él, por ejemplo, dentro de los contratos colectivos de trabajo hasta hace poco, él decidía qué negocios se le compraban las canastas. La verdad, con una sospecha altísima de un moche por ahí, porque él decía a qué negocio se le compraban, y luego las canastas las recibía él, 2,000 canastas que le llegaban ahí a su casa, y él decía a qué trabajador sí, a qué no. Todo eso se presta a cuestiones muy sucias, muy turbias, y la verdad es que todo lo que le ha ido arrancando presupuestariamente a la universidad se ha reflejado en que hoy la universidad esté en una quiebra total. No puede entenderse la quiebra de la universidad desde el punto de vista financiero sin la injerencia del sindicato de empleados en particular, mucho menos la injerencia del sindicato de profesores, que suelen ser un poco más moderados en sus demandas. La de empleados, la que dirige Tena, es verdaderamente la que ha absorbido, ha chupado a la Universidad Michoacana, tanto que la tiene, repito, hoy en su peor crisis financiera. Entonces, pues habrá que ser muy claros en ello. Aquí lo importante, me parece, lo sano, es que a partir de esta semana hay un segundo sindicato de empleados en la universidad. Esto necesariamente tendrá que ser un contrapeso. Ya no Tena será el único que parte el queso, para decirlo coloquialmente, en la Universidad Michoacana. Ya tendrá un, entre comillas, competidor. Es un sindicato más pequeño, claro está, pero el solo hecho de que ya haya una... de que no todos los empleados estén con un solo sindicato, lo cual es legal, lo permite hoy la ley, bueno, pues habla de una pérdida de poder del señor Tena, que me parece que pues hay que calificarlo como un depredador de la Universidad Michoacana. Afortunadamente parece ser el principio del fin para Tena desde el punto de vista de su liderazgo sindical, con el contrapeso del nuevo sindicato, con la contención que ha logrado tener desde la rectoría de Salvador Jara y ahora de Medardo Serna. Lo han contenido ya en sus excesos, en la voracidad con que se manejó siempre, y poco a poco está siendo acotado. Ya la edad y cuestiones de enfermedad y demás, ahora la competencia de otro sindicato, parecen ir perfilando, repito, el principio del fin para el señor Tena, pero hay que decirlo, el mal ya estuvo hecho. Vamos a ver qué viene ahora para la Universidad Michoacana en su relación, sobre todo, con los empleados. Es cuanto. Muy buen jueves. México muy distante de lograr que por lo menos el gobierno invierta el 1% del PIB en ciencia y tecnología. La información es de Tere de la Torre.
México está muy distante de lograr que por lo menos gobierno invierta el 1% del PIB en ciencia y tecnología. Ello, tanto gobierno federal como los gobiernos de cada uno de los estados, dijo Federico Graf Zeit, director adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, quien señaló que, contrario a los países desarrollados, México requiere que el sector privado le apueste al tema, y es que con los recortes a ciencia, tecnología e innovación, será difícil, dijo, que en el país se logre obtener la inversión de al menos el 1% del Producto Interno Bruto para el sector, alertó, y afirmó que no obstante, con el crecimiento que ha registrado el sector mencionado en el país, es complicado lograr esa meta y ahorita lo es aún más. Además de que se está olvidando que en ese 1% está la inversión del sector privado y desafortunadamente en México el asunto de la inversión arroja que del total que se destina o invierte a ciencia, tecnología e innovación, el 70% lo pone gobierno y el 30% la iniciativa privada, cuando en países desarrollados es al revés. Zeit precisó en breve rueda de prensa en su visita de este jueves aquí en la capital que en la medida que se logre que los empresarios le apuesten más a ciencia, tecnología e innovación, se va a estar cada vez más cerca de ese 1%. En términos generales resumió que no se va a lograr por lo pronto llegar a ese porcentaje. Teresa de la Torre, respuesta. Y este día tuvo lugar el encuentro de CONACYT con los sectores de Michoacán. Ahí estuvo Jessica Aguirre y nos trae el reporte. Se presentó la 10ª edición de la convocatoria 2018 del programa Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Michoacán. Esto durante el encuentro CONACYT con los sectores de Michoacán. Por ello, José Antonio Lascano Ponce, director adjunto de CONACYT, señaló que el programa de estímulos de innovación es el más importante que tiene CONACYT, en el cual destina recursos a las empresas para que generen desarrollo y generen estímulos en mano de obra. En ese sentido, refirió que en Michoacán se han llevado a cabo 108 proyectos en esta administración, que ha tenido una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad ha sido destinada por el CONACYT y la otra mitad por la industria privada. Señaló además que solo en la agroindustria y los alimentos se han destinado 175 millones de pesos y el resto destinado a otros rubros como son la investigación y apoyo a empresas, siendo más el apoyo a pequeñas empresas que a las grandes. Asimismo, José Luis Montañez Espinosa, secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, indicó que en Michoacán se dan las condiciones para que se realicen esfuerzos en materia de ciencia y tecnología, ya que se cuenta con 25 centros de investigación, parques industriales, pero sobre todo con el capital humano que se requiere, como son investigadores, productores, así como estudiantes que se interesan por los temas de la ciencia y la tecnología. De igual manera, invitó al CONACYT para colaborar con el Estado y con ello se fortalezcan áreas de oportunidad, como son el incrementar las cátedras CONACYT, potenciar las becas tanto nacionales como extranjeras, que generen redes de becarios en donde los investigadores michoacanos retornen a contribuir con sus proyectos al Estado y de igual manera se fortalezcan los programas de estímulos a la innovación. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia-Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.